It's impossible to live sustainable today. Sostenibilidad es probablemente la palabra más importante de nuestra era. I think I know more about the environment than most people. I want clean air, I want clean water, I want a wealthy country. Pero también la más pisoteada. Jendeari aldaketa klimatikoari buruz galdetzen zitzaion, ez? Danak oso kezkatuta zeudela adierazten zuten, ez? Gero gertatzen dena da horri aurre egiteko neurriak hartzen diranean, ba hoiek askotan ez zaizkigu da gehiegi gustatzen. ¿Qué significa realmente? Y sobre todo, ¿por qué es importante para ti? Sostenibilidad tiene su origen en la ecología, en la defensa del planeta, pero la traducción real de su significado está en la economía. En la de todos, también en la que te afecta más directamente. ¿Y qué significan la sostenibilidad económica y social para Donostia? ¿Cómo podemos hacer frente al futuro sin perder nuestra identidad? En la ciudad de Ámsterdam se han servido de un donut para mirar desde otra perspectiva a los retos de futuro. ¿Un donut? Yeah, it's a donut. Es hora de superar la obsesión por índices obsoletos como el Producto Interior Bruto o la renta per cápita. La economía del donut es la evolución de la economía circular, incluyendo factores sociales para alcanzar una sostenibilidad multidimensional, una sostenibilidad real. El círculo central limita los mínimos que necesitamos para vivir: vivienda, agua potable, energía renovable, comida saludable o trabajos dignos. El anillo exterior marca los límites que no debemos rebasar para no dañar el clima, el aire que respiramos, la tierra que nos da de comer o el agua. Volviendo a Ámsterdam, el gobierno municipal decidió analizar su crisis de vivienda mirando a través de este donut. El 20% de sus habitantes no puede hacer frente a sus necesidades básicas después de pagar el alquiler. La solución sencilla es construir más viviendas, pero cuidado. El donut revela que la importación de materiales para la construcción aumenta las emisiones de dióxido de carbono en un 31% y eso empeora la salud. Teniendo todo esto en cuenta, el ayuntamiento ha regulado las leyes locales ayudando a que las construcciones se hagan con materiales sostenibles y comprando viviendas antiguas que renueva e incorpora al parque público. El donut además revela que el modelo actual en el que el coche es protagonista rebasa todos los límites. Contamina el aire que respiramos y aumenta la temperatura urbana. Pero el donut también nos dice que no basta con limitar el uso del coche privado. Por eso hay que buscar alternativas sostenibles, saludables y universales. Al igual que Ámsterdam, Donostia se enfrenta a grandes desafíos para atender las necesidades de sus habitantes, como la vivienda, el turismo, los cuidados o la movilidad. ¿La diferencia? El gobierno de Ámsterdam no se ha resignado y está trabajando por el cambio. Las ciudades son lugares de convivencia y desarrollo humano, pero además son los únicos espacios donde los que no tenemos poder aún podemos influir en la vida que nos rodea. Y nuestro poder comienza mirando a nuestra ciudad de otra manera. Abandonar de una vez la obsesión por el crecimiento sin dirección y centrarnos en florecer.